Muy buenas, gente happy, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Happy FM y bienvenidos también a los que nos estáis escuchando a través de la radio, ¿eh? Que también estamos escuchando esta entrevista en Happy FM en la radio. Así que bueno, los que estáis viendo, pues ya sabéis a quién tengo por aquí, porque ya saluda y todo, o sea que... Natalia Lacunza, buenas. Hola, ¿cómo buenas estamos? Tardes. Muy bien, ¿y tú? Pues yo muy bien. Que me alegro. ¿Te alegras? Me alegro, de que me sí alegro esté mucho. Bien. Nos acabamos de conocer, ¿eh? Que sí. Estamos aquí haciendo tuto. Bueno, que tengo que decirte varias cosas, Natalia. Cuéntame. Desde que te metimos en la lista de Happy FM, nos has roto la lista de Happy FM. ¿En serio? Nos rompes los votos. Bueno, no los rompes tú, los rompen tus fans, pero es que como tienes tantos, hija mía. Ay, esto es tremendo. Son unos majos, ¿eh? Mis sí, fans. No, no. Pues bueno, enhorabuena a los fans de Natalia, porque esto, gracias, esto es espectacular, ¿eh? Más cosas, que bueno, que tú vienes a promocionar un EP, ¿no? O algo así, me sí, han dicho. Sí, un poquito, sí. Vienes aquí a hacer la promoción, como diría Broncano, porque tienes algo que se llama Otras Alas. Ajá. Y que nos vienes a contar algunas cosas que se puedan contar o no se sí. puedan contar. Bueno, o lo que tú esto, me preguntes, ¿no? yo te contesto. Bueno, salió a la venta el día 21 de junio. Ajá. Que depende de cuándo lo estéis viendo, pues puede ser hace poquito, puede ser hace mucho, pero bueno, como este es un vídeo para YouTube también, pues depende del momento. Pero 21 de junio, Otras Alas, es como se llama, aunque sí. ya conocemos una canción que es Ese Nana Triste, que es ajá. la que digo yo que lo está petando en la lista de Happy FM. Ajá. Cuéntame un poquito, porque yo he podido escuchar algunas antes del inicio de esta entrevista. ¿Y qué te parecen? Y me parece que no me lo esperaba del todo. Porque no, claro, yo te conozco no te conozco de nada, aparte claro. de por la tele, de Operación Triunfo. Claro, claro. Entonces, primero escuchas Ese Nana Triste y dices, vale, pues no me lo esperaba. Pero luego escuchas el resto de canciones y dices, de ese me lo esperaba menos pues todavía. Pues me lo espero menos todavía. Sí. Entonces, bueno, ¿qué no hacemos? Pues no lo sé, nos matamos. A ver, no, o sea, realmente... Yo creo que no había ninguna referencia real de lo que era, de lo que es como mi paso por Operación Triunfo, de lo que yo iba a hacer en cuanto a mi música. Ni siquiera yo sabía lo que iba a hacer. O sea, ha sido un poco... Realmente ha sido como... Yo tenía una movida en la cabeza de por dónde quería ir y luego el resto ha sido a base de componer canciones y juntarme con productores y como ir buscando los sonidos que yo tenía en mi cabeza. Y la verdad es que estoy súper, súper contenta porque ha sido tal cual, o sea, en plan... Estoy súper orgullosa de todo lo que hemos hecho. Y sí que es verdad que no tiene punto de comparación Nana Triste con el resto de canciones del EP. Claro, a ver. Yo tengo que decir que las que he escuchado del resto del EP, como no tienen nada que ver, y me gustan más. ¿Te gustan más? Me gustan más, porque yo necesito un poco más de chicha. De ritmo. Claro. Claro, a mí me gusta un poco más de ritmo. Entonces, claro. O sea, Nana Triste... Está bien, o sea, dices, además es como yo te lo he oído en alguna otra entrevista, que se sale mucho de lo que es la radiofórmula, del estándar, digamos, ¿no? Sí. Y es un tortazo que nos dais a todos, sobre todo a las radios, que es como de, oye, ponéis otra cosa y funciona, ¿sabes? Que podéis arriesgar con no poner lo que parece que hay que poner. Sí, no sé, o sea, yo estoy muy contenta porque estoy flipando, o sea, en plan, en las listas de Spotify y tal, que es como, o sea, hay todo reggaetón y de repente está ahí Nana Triste metido en plan, ¿sabes? Aquí llego yo. Sí, y es como, joder, qué fuerte, en plan, todo latineo, ¿sabes? Y de repente ahí es como, qué fuerte que esté pasando esto, o sea, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque está guay como variar un poco de lo que es generalmente la radiofórmula que tú decías. Claro, pero tú te esperabas decir, oye, pues me voy a pegar con Bad Bunny, con Anuel, no, con pues yo qué sé, no. con todos estos. A ver, vamos. Yo no me esperaba nada. O sea, yo dije, quiero que salga esta canción la primera porque me salió así. O sea, dije, o sea, después de componerla fue como que yo tenía la sensación, como el presentimiento, en plan, de, esto tiene que salir lo primero. O sea, quiero que esto sea lo primero que escuche la gente de mí. De todo lo que vaya a hacer. Porque me parecía como la más desnuda, como la más... Con la que más conecto del todo, ¿sabes? O sea, es como una canción súper súper sincera y súper desnuda y súper sencilla a nivel producción y todo. Y fue como, quiero que lo primero que vea la gente de mí sea algo sencillo. Claro, es... Como más el origen. Y luego claro, a partir de ahí ya pueden pasar muchas cosas. Claro, porque es, no voy a decir acústica, pero... Sí, es acústica. Prácticamente, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, ya poquito arreglo lleva, ¿no? Súper poco. Súper, súper poco. Pues bueno.
Y por cierto, guitarrica de la Fuente. Que los que no le conocíamos, ¿de dónde sale? Cuéntanos algo más de él, porque no, a nivel, pues eso, mainstream, a nivel de eso, no es muy conocido, digamos. No, para nada, no. Pero bueno, o sea, yo creo que es una de las personas con más talento de España. O sea, te lo prometo, es una maravilla lo que hace. Encima, bueno, eso, o sea, esto nació a raíz de que un amigo mío me enseñó una canción suya. Y no es para nada el estilo de música que yo solía escuchar, sobre todo antes. Ahora ya me he abierto un montón y escucho toda la música que te puedas imaginar. O sea, mis playlists son una locura. En plan, te encuentras de todo, absolutamente. Pues está bien. En plan, de todo. Pero fue como que tuve un flechazo totalmente con la música de Álvaro, la verdad. Y fue como, sí. O sea, no sé. Pues oye, está bien que además, gracias a nuevos artistas, conozcamos a otros artistas todavía más, que además hay alguna colaboración más en este EP, que hay otra chica también que no es demasiado conocida, que estaba dentro de un circuito un poco más alternativo, un poco más, ¿no? Sí, es Maren Latson y es maravillosa. O sea, a mí lo que hace Maren me encanta, es una chica que sabe perfectamente lo que quiere, que no está como, o sea, no intenta pretender nada, o sea, es como que hace lo que le gusta y lo que ella siente que tiene que hacer, y me parece que tiene una esencia súper guay. Y quedamos para componer, y al final de la jornada fue como, tía, quiero que hagas esta canción conmigo, y pues de ahí. Bueno, yo vi en otra entrevista de otra emisora de radio, un saludo, un saludo a los 40, no pasa nada, pero no, les dijiste además que el día que conociste a Maren, que terminaste llorando, que fue tan intenso todo, fue súper intenso, sí, porque estuvimos componiendo y al final, para componer una canción tienes que como que sacar a la luz de lo que quieres hablar, ¿no? Entonces, para mí Otras Alas, que es la canción que es la colaboración con Maren, es como que para mí como que cierra un poco el círculo de todas las canciones del EP, por lo que dice y por cómo lo dice y todo. Entonces, estuvimos hablando de un montón de cosas, de muchas cosas, de la industria, de las mujeres en la industria, de lo difícil que es hacerse un hueco, bueno, de muchas cosas. Y acabamos las dos como súper emocionadas y fue como, tía, quiero hacer esta canción contigo. Qué bueno. Y fue muy guay, la verdad. Es que mola mucho porque las dos colaboraciones son como que han surgido de manera súper visceral, ¿sabes? Qué bueno, o sea, es natural total, ¿no? Totalmente. Mejor, o sea, no es nada pensado en plan, buah, tal, ¿sabes? No, para nada. Pues eso se nota, ya te lo digo yo. Por cierto, hablando de sobre todo del primer single, de ese adelanto que sacaste, pasaron algunas cosas locas con Nana Triste en cuanto a números, pero cosas buenas. Porque tengo por aquí, número uno en España y en Chile, en iTunes. Es que yo flipo. Que dices, bueno, en España, bien. Oye, es que ha salido de Operación Triunfo, de OT 2018. Podríamos esperarlo, es ciertamente normal. No sé. Pero en Chile. En Chile. ¿Que tienes familia en Chile no, o algo? No, me encantaría, vale. Pero no. Nada. Número dos, también en plataformas, en Nicaragua, en Argentina, en Perú y en República Dominicana. Tres en Colombia, en Hungría. ¿En Hungría? ¿Qué me estás contando? Yo te juro que esto lo he copiado y lo he pegado de un mail que me han mandado con información. Es muy fuerte, yo flipo. Y luego, en número 7, en Brasil y en Guatemala. Qué loco. Y luego, número 10, en Ecuador. Dices, bueno, ya he barrido toda Latinoamérica, ya para mí, ¿no? Qué pasada. O sea, quiero ir allá, ya, por favor. ¿Tú esto allá has hecho algo? No he estado nunca. Y, joder, me haría un montón de ilusión. Y flipo porque encima han hecho como una promoción los fans de allá brutal, que es como de verdad muchísimas, o sea, no sé, es increíble. Pues ya digo, números aquí que tremendos. Qué o sea fuerte. Que enhorabuena, ¿eh? Muchas que gracias. De primeras, primer single, antes de sacar, bueno, un trabajo, un EP y todo, bestial. Qué fuerte. Además que no has ido allí, o sea, es que volvemos un poco a eso. Por cierto, que has estado hasta hace poco, relativamente, metida en una academia, pero yo quiero saber qué es lo que se hace cuando vuelves a la vida real. ¿Qué hiciste yo creo el día que, después? ¿Qué hice el día después? Pues mira, acabó el programa el día 20 de diciembre, pero nos teníamos que quedar hasta el 22 porque teníamos que grabar la gala de Navidad. Uh-huh. Entonces fue como una salida, pero no. Porque nos quedamos en Tarrasa todavía. O sea, nos quedamos en el mismo sitio y ensayando y tal, pero ya con los móviles, en plan, ya podíamos ver. Hacer cosas. Ya podíamos hablar con nuestra familia, ya podíamos ver las redes sociales y todo. Entonces fue como una salida parcial, ¿sabes? Uh-huh.
Y, o sea, yo llevaba como un acumule de tensión y de adrenalina y de muchas cosas juntas y exploté y me puse enferma. O sea, ¡no! El primer día me puse enferma con, no me acuerdo ni qué tuve, pero creo que era principio de neumonía o algo así, y estuve el día de Navidad enferma en mi casa con fiebre sin poder salir. Eso fue lo primero que hice. Ir al médico a pincharme. Fue lo primero que hice. Además, si me dices, bueno, un catarro, un tal, pero neumonía. Oh, o sea, Dios. Bastante heavy, la verdad. Jugar. ¿Vale? Sí. Y otra cosa, que no sabemos que estás viviendo, que has vuelto, que debe de ser síndrome de Estocolmo, yo qué sé, pero que estás viviendo con más con otros compañeros de sí, la academia, sí, ahora sí, que estáis sí. fuera. Sí, ¿cómo sí, es sí, esto? Pues es genial, la verdad. Porque estamos viviendo situaciones muy parecidas, entonces tener a gente que está pasando por lo mismo que tú es súper importante y es muy guay. O sea, aparte de tu familia y tus amigos de toda la vida, que es como a lo que más te tienes que aferrar, el hecho de compartir tus días con gente que está pasando por un proceso... A ver, siempre todos son distintos porque cada persona es distinta y cada una pues asimila las cosas de manera diferente y las vive diferente, pero el hecho de estar en una situación muy parecida es guay porque te puedes desahogar mucho. Claro, tú ahora mismo estás viviendo el mundo de ir a medios de comunicación, de moverte. Sí, últimamente. Por todo esto, ¿no? A ver, es que yo en realidad se me había casi olvidado. O sea, porque yo estaba del estudio a mi casa, de mi casa al estudio y así todo el rato. Entonces era como que estaba en una burbuja, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora es como cuando vengo a hacer entrevistas, hoy le decía a Gema, le decía, es que me pongo como nerviosa porque de verdad veo que es realidad, ¿sabes? O sea, que esto está pasando y que las canciones que yo he hecho como para mí y con la gente con la que he trabajado, de verdad la gente las está escuchando. Y el vídeo y las fotos y todo, y es como, joe, no sé, es muy fuerte. Estás flipando. Estoy flipando. A veces hay falsa modestia, mira a este artista, mira tal. Pero no, es que te veo un poco... Es que yo no soy para... O sea, no sé. Yo, para mí es como que lo real es como las cosas que yo puedo tocar todos los días, ¿sabes? En plan, la gente con la que estoy, mi familia, la gente con la que hablo. Para mí eso es como mi realidad, porque el resto es como tan surrealista que no sé, que no me lo acabo de creer todavía. Entonces, esto tampoco me lo creo todavía. O sea, pero realmente... No estoy aquí, ¿crees que no estoy? Pues no lo sé. Y hay muchos días que digo, no sé si estoy soñando, en plan, en algún momento voy a despertar y voy a estar en Pamplona todavía, ¿sabes? O sea, realmente estoy bastante así. ¿Te ha pasado alguna cosa un poco rara que digas, esto sí que no? O sea, de que te paren por la calle y te... Yo qué sé. A ver. Alguna cosa un poco extraña. Sí, que se pueda contar, sí, ¿eh? Por sí, favor. Sí, sí. Que es que luego nos banean sí. aquí el vídeo en YouTube. Me han pasado cosas raras. Sí, la verdad. O sea, en una firma de discos una chica me cogió la cara y me quería morrear, básicamente. Y fue como, señora, estas cosas no se hacen. Hey, me da igual ser quien sea. O sea, esto no se hace, ¿sabes? No, hombre, no. O yo qué sé, de que haya gente de repente bajo de tu casa como y te miras por el balcón y dices, ¿por qué hay tres personas como mirando a ver dónde estoy, sabes? Ay, ese tipo de cosas. Son un poco raras, que eso ¿no? Eso es como, no me hace tanta gracia. Pero claro, bueno. Es lo malo de todo esto, ¿no? Sí, bueno, la cara B. La cara B. Pero bueno. ¿Y qué tal se lleva? Pues... Ahí. Ahí vas, ¿no? A mí es como la parte que menos me gusta. O sea, como todo lo mediático y todo lo... ¿Sabes? El hecho de que la gente me conozca tanto me raya un poco. Pero bueno, que estoy súper feliz porque estoy haciendo lo que me gusta y hay gente majísima. Uh-huh. Y hay gente que de verdad se emociona un montón con mi trabajo y con nuestro trabajo en general. Y eso no se paga con dinero, la verdad. O sea que... Es un balance súper positivo. Al final. Pero no vayáis a casa de Natalia, porque ahí a la ventana. No, hombre, no. Tampoco. Y tampoco la intentéis morrear por las firmas y estas eso cosas. Sí que no, eso sí que no. Jugar. Es que me ha dejado un poco loco esto, ¿eh? Pero pues ya ves. Se nos vaya la cabeza, chicos. Por cierto, que yo. Claro, es que ahora te veíamos antes. Antes, vídeos que tenías antes subidos antes de ir a la academia y te veíamos como más oscura, más. Es que, ¿por qué todo el mundo me está diciendo eso? Es que si yo he venido aquí de negro, gris y todo, digo, bien, Natalia, digo, pues aquí neogóticos todos. Resulta que aquí mi amiga es colorida. No. Y digo, sí, ¿qué pasa? Yo. No, no, no. Para, o sea, bueno, no colorida, sé. Como más radiante. El vídeo de Nana Triste es como más. No sé si colorido, pero bueno, mucho más no, luminoso, sí, ¿no? Sí, es luminoso. No sé, realmente yo no sé por qué me decís eso de oscura. No sé si es tan oscura. No sé, no sé, o sea, hay vídeos de Natalia que además lo están petando mientras estabas en la academia. Ah, Don't Task. Claro, que tenías... Bueno, pero no es tan oscuro Don't Task, ¿no? Bueno, es más de noche. Poco, claro. Un poco sí. No sé, me sorprende eso. No sé qué decirte. O sea, en realidad, no sé, yo siento que soy la misma persona. Desmentimos que este goticismo. Yo no soy para nada oscura, yo creo.
No, soy una sad girl de toda la vida, ¿no? Pero bueno. Oye, por cierto, ahora mismo llevamos unos días que está como muy de moda porque han anunciado que volverá Operación Triunfo, ajá, volverá OT, y está todo el mundo. Que si estamos quemando el formato, que otra vez, que vaya torta, nos vamos a pegar, que no sé cuántos. Está todo el mundo como muy crítico con el tema. Hay mucha gente dando mucha caña con esto. ¿Yo qué pienso? ¿Qué piensas de esto? Pues yo pienso que... Tú que lo has vivido, claro. O sea, yo lo veo desde fuera y dices, hombre, pues si lo ponéis otra vez, a ver, lo veremos. Yo creo que incluso hacer nuestra edición era bastante arriesgado, teniendo en cuenta el pelotazo que fue... como el nuevo OT1, ¿sabes? Uh-huh. El del año pasado. Y hacer otra vez el programa a mí me sigue pareciendo arriesgado. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. O sea, me imagino si lo van a hacer, tendrán como sus argumentos de ¿no? Algo será, ¿no? Desde luego. Cabecitas pensantes de Operación Triunfo. Será por algo. Y oye, ¿cómo lleváis entre vosotros? Ya no digo entre los de tu edición, sino entre los de todas las ediciones. Que es que casi... No digo que os peleéis, pero que salís todos los mismos días. Día 21 salís todos, el día no sé cuántos, el viernes al final todos. ¿Cómo las veis? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, nosotros no tomamos decisiones sobre eso, o sea, en realidad. O sea, que no sé por qué ha sido así, pero es verdad que el viernes salen muchísimas cosas. O sea, que no sé. No, a ver, me imagino porque... también que junio es como ya un poco mes límite, ¿sabes? En plan de que antes de verano... Entonces supongo que será por eso, pero sinceramente ni idea de marketing ni esas cosas. O sea, que... No, pero a mí me molaba, por ejemplo, Cepeda, que veía como dando apoyo en Twitter, oye, que sale Natalia, que esto es la leche, tus compañeros de edición sí, también, como qué que, majos, que les os amo, vais echando una mano, ¿no? Al final. Sí, es que estamos muy emocionados entre nosotros, porque es como, joder, los trabajos de nuestros compis, es como qué emoción, y además son todos súper guays. O sea que estamos muy emocionados. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto que no hayamos visto los demás? Que no conozcamos. Porque os habrán pasado algo en grupos de WhatsApp. Claro. Hombre, yo he escuchado todos los singles. Vente aquí que lo tengo en el móvil ya. Hombre, por supuesto. Con la orejilla. Que en una cena estábamos todos ahí con los cascos escuchando los singles de todo el mundo. Y son temones todos. O sea que get ready. Get ready. Yes. Okay. Bueno, pues nos lo apuntamos. ¿Hay alguno? Encima hay de todo. O sea, hay de todo. Dave, por ejemplo, saca... este viernes y es un temazo y es súper dave, increíble. Famous también, pero bueno, Famous ya la ha cantado, o sea que claro, la bueno. Gente ya de Time ya se sabe cuál es y eso, pero eso, ¿quién más sale el viernes? Pues a ver. creo que nadie más, no me estoy dejando a nadie. ¿Tú? Bueno, Amaya también sacas, ¿verdad? Amaya, bueno, que es pero de, no es mi compi, es de la de otra edición, pero bueno, es que Amaya, como nos tiene perdidos, Amaya, hija mía. Café, ella va libre. Ella va por libre. Ella va por libre y nos tiene pintados a todos. Pero bueno, pues nada. Oye, no te pregunto nada de colaboración con Alba Reche, porque te lo está preguntando todo el mundo. Me lo está ¿no? preguntando todo el mundo. Y yo les digo lo mismo a todo el mundo. No, pero no lo contestes. No, que lo busquen por ahí. Vale, pues buscadlo. Lo buscáis en Google. Aquí no se lo vamos a preguntar. Vale. Ya está. Vale. Pues Natalia, que nos gusta mucho, que yo ya lo he escuchado. Como ya te digo, me gustan más las que no se conocían antes de Nana Triste, las cosas como son, porque yo soy más electrónico, más... Tienes ya esos tú puntillos, sabes. Ya yo claro, sé, ya yo tú sé a lo que sabes. Tú te refieres. Si los que hayáis escuchado ya el EP, pues ya sabéis por dónde voy. Sí. Si no, pues surprise. Así que me gusta ese rollo, aunque gusta? Bueno, guitarrica de la Fuente mola también, ¿eh? También hay que decirlo. A ver, tiene que haber de todo en La Viña del Señor. Pero ¿hay algún rollo, como digo yo, que te vayas a quedar... Fija, ahí, este es mi estilo, me quedo ahí. No sé, o sea, yo creo que el EP tiene en general un sonido bastante concreto. Uh-huh. Yo creo, no sé qué opinas tú. Pero bueno, tú solo has escuchado dos canciones, creo. He escuchado cuatro. ¿Has escuchado cuatro? ¿Cuáles has escuchado? Luego te lo digo. Vale. Pero a mí me gustan más. No sé, a mí no me gusta encasillarme. Y he hecho, o sea, básicamente el EP ha salido de experimentar y voy a seguir experimentando. Todavía. O sea, no tengo para nada pensado quedarme en un género concreto, porque hay muchas cosas que quiero probar. ¿Cómo? ¿Pero o sea, te vamos que... a ver haciendo trap o...? Bueno, trap. No creo. No creo. Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Por invitarme. Y bueno, te iba a decir que te deseo que te vaya muy bien, pero es que viendo ya algunos números, viendo cosas... Bueno, nunca ojo, se sabe lo que puede ojo, pasar. Ojo. Igual luego de repente ya no quiere saber nada nadie. No ¿eh? Digas eso.
No digas eso. No. Vale, esperemos que te vaya muy bien y que sea la primera de muchas visitas aquí a Happy FM, ¿vale? Eso espero. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Oye, y Natalia con nosotros, Natalia Lacunza, y a todos vosotros que estáis ahí, ¿cómo es esto de YouTube? Tú también, hay que suscribirse y darle a la campanita, ¿no? Suscribirse, ¿no? Y darle like. Darle like y comentad algo, decirle algo a Natalia, que lo vea luego en la... Dime cosas bonitas. Venga, pues así hacemos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós.